Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai. Adonai, oh Elohim, Adonai, oh. Adonai, oh Elohim, Adonai Melech, Adonai. Destruyan por completo y para siempre todos los lugares que ustedes heredaron, donde las gentes adoraban a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los cerros y debajo de los árboles frondosos. Derriben los altares y destrocen las estatuas y las imágenes y borren sus nombres de aquellos lugares. Deuteronomio, capítulo 12, versículos del 2 al 3. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches.
Una vez más, muchísimas gracias por tener nosotros la fortuna de que nos estén sintonizando en este su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, agradecemos muchísimo esta gentileza de todos ustedes, queridísimos hermanos. De igual manera, quisiéramos y deseamos que por lo menos una de las citas que aportamos la semana pasada, ustedes la hayan corroborado y les haya dado la tranquilidad de saber que todo lo que aquí se ha seguido diciendo es cierto. Y bueno, anticipando una vez más nuestras disculpas, quisiéramos, por favor, que nos permitan regresar a la cita con la que abrimos este programa, y no sin antes hacer un atento llamado a todos los hermanos cristianos, católicos o protestantes. Un llamado a todos los hermanos cristianos, católicos y protestantes, porque quisiéramos junto con ustedes repasar, pero a la vez profundizar esta cita tan interesantísima, pero que a la vez a ustedes les debe dejar la satisfacción de que esto lo dice el Señor, y no obstante que todos ustedes, hermanos queridos, han desechado, han despreciado la ley, y no obstante, hemos dado citas y citas y citas con las que todos ustedes pueden darse por entendidos de que esto es una realidad, hermanos queridos, así lo dice el Señor. Destruyan por completo y para siempre todos los lugares que ustedes heredaron. Fíjense bien, nuestro Padre no nos está señalando a nosotros como los culpables, como los que hemos ocasionado esta idolatría, ¿no? Destruyan por completo, o sea, derriben, acaben por completo y para siempre todos los lugares que ustedes heredaron, que ustedes heredaron, en donde las gentes iban y adoraban a sus ídolos, a sus muñecos. Aquellos lugares sobre los montes altos, si ustedes recuerdan, hermanos queridos, lugares como América Latina, muy en especial, una vez llegada la conquista de los españoles, cuando estos conquistadores se dan cuenta que hay en todos los sitios importantes en América Latina, pero se dan cuenta que hay pirámides importantísimas para nuestros antepasados, normalmente lo que se hizo fue cubrir esas pirámides, terminar haciendo de ellos unos montes altos y colocar encima de las grandes pirámides, de los maravillosos lugares antiguos, se determinó los conquistadores que se construyeran iglesias. De igual manera se hizo en los cerros, pero en lugares donde había árboles frondosos,
se construyeron también templos. Templos para adorar a los muñecos de madera y de piedra. Lamentable, claro que sí, pero además de lamentable, vergonzoso. Y dice el Señor, también hagan pedazos los altares, destrocen las estatuas, las imágenes, las esculturas, borren sus nombres de aquellos lugares. Si algún hermano cristiano, católico, se identifica claramente con esto, se dará cuenta, hermano querido, de que el Señor dice, destruyan. Pero como hoy vivimos en una sociedad tan hipócrita, en donde hay jueces, son ellos los que cargan con la responsabilidad, al igual que como nosotros, de destruir esos lugares. Ocasionaríamos daños, destrozos, sí es cierto, muy cierto. Quizá por eso muchos no nos hemos atrevido, pero con dar la espalda sería más que suficiente, hermano. Solo con dar la espalda a esos lugares. Y si alguno de los hermanos dice, yo no soy romano, católico, yo soy protestante, hermano querido, a aquel lugar donde usted va a hacer su reunión, quizá no haya estatuas, no haya esculturas, pero mientras se adore, no al Padre, sino al Hijo, acuérdense ustedes, por adorar al Hijo, hemos terminado en el olvido a nuestro Padre y después no hemos aceptado las normas y condiciones que se nos impusieron para vivir. De igual manera, hermanos queridos, si nos permiten, ¿sabían ustedes que un día como hoy, pero del año 904 en Roma, y esto es un dato importante que para las investigaciones que todos ustedes vienen realizando, los estudios que vienen desarrollando, les va a ser muy útil? El Papa número 119, Sergio III, de quien hoy se sabe es el único papa en haber tenido un hijo ilegítimo, que más tarde se terminó convirtiendo en el Papa Juan XI, sale de su retiro para desposeer del papado al Papa Cristóbal, denominado desde entonces antipapa. Y hermanos, es importante que no olviden que un día como hoy, pero del año 1948, se funda el Partido Socialista de Pakistán en la ciudad de Karachi. Hermanos amadísimos, no olviden, por favor, que toda esta información tan valiosa y relevante también la publicamos, pero solo de manera general en las redes sociales. En el caso de Facebook, nos ubican inmediatamente como Joseph Ben Aharon. Si es Twitter, @ JJ Valderrábano. O si ustedes desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día y muchísima información que se ha venido aportando a este maravilloso portal, hermanos, no dejen de sintonizar www.ultimaadvertencia.com. Repito, www.ultimaadvertencia.com.
en este portal, hermanos, incluso algunas de las efemérides las hemos ilustrado para que sirvan de un complemento por la información a detalle que contienen. Pero, hermanos, si por casualidad no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invito, hermanos queridos, a que se den de alta, ya que la información que estamos publicando, sin duda, enriquecerá sus propios estudios y además sus investigaciones. Hermanos amadísimos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes desde la semana anterior y durante las siguientes semanas frases dichas por algunos expresidentes de los Estados Unidos en referencia al mal llamado tema OVNI y a la vida extraterrestre. Estas frases que iremos presentando en el transcurso de esta y las próximas semanas, hermanos, permanecerán exhibidas, pero permanecen y seguirán permaneciendo exhibidas en el Museo OVNI de Roswell, en Nuevo México, Estados Unidos. Hermanos, por lo que, en segundo lugar, tenemos la cita del expresidente Earl James Carter Jr., mejor conocido como Jimmy Carter, haciendo referencia a su avistamiento en enero del año de 1969 y que a la letra dice: yo no me burlo más de la gente cuando dicen que han visto ovnis. Yo mismo he visto uno. Lamentablemente, queridísimos, al día de hoy, toda la humanidad nos hemos vuelto tan volubles que, así como en ocasiones para nosotros es importante escuchar o conocer testimonio de algún conocido para poder interesarnos en el tema, en este caso de los ovnis o la vida extraterrena, en ocasiones no nos importa porque lo creemos algo irrelevante. En ocasiones no nos importa porque lo consideramos algo fuera de lo normal y sobre todo sin trascendencia. Sin embargo, la realidad es que precisamente al día de hoy es cuando más debemos estar prestando la atención al mismo. Hermanos, cada día los avistamientos, como las experiencias con objetos voladores y seres celestiales, están teniendo más importancia y trascendencia. Quizá hace algunos años este tema no traspasaba fronteras, no era relevante por la falta de información y sustento del mismo, pero hermanos, hoy, cada día existen más evidencias que continúan acreditando la realidad de este acontecimiento y sus antecedentes como algo real, tangible, elemental, irrefutable en la vida de los seres humanos. Y, hermanos queridos, permítanme, por favor, a nombre de todos ustedes, agradecer a los hermanos que tan amablemente, semana a semana, tienen la gentileza de compartirnos información, ya sea en imágenes, ya sea en noticias, con las que este programa se enriquece. Nosotros les damos el sustento bíblico con citas muy precisas
que al mismo tiempo explican y sustentan esa relación que existe entre la variedad de acontecimientos históricos y contemporáneos, con lo que nos ha sido advertido por nuestro Padre a través de todos y cada uno de estos años. Hermanos, el día de hoy, permítanme por favor hacer llegar la gratitud de todos los que conformamos esta maravillosa familia a nuestro muy amado y entrañable hermano Julio César Maldonado, desde Madrid, España, quien tuvo la gentileza de compartirnos esta impresionante ilustración, en donde se puede ver al fondo una Biblia con un billete enrollado y una dosis de polvo de droga en forma de cruz. Mas esta cruz está invertida. Pero observen el siguiente mensaje: la religión es como una droga, porque es una adicción para los débiles que solo buscan aferrarse a algo sin sentido. Y esto, hermanos, lo sustentaremos con lo que quedó escrito en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 16 al 19, y que literalmente nos dice: ¿acaso ninguno de ustedes sabe que su cuerpo es templo de Dios y que el ánimo de Dios vive en ustedes? Si alguno deshonra el templo de Dios, ¿cómo podemos deshonrar el templo de Dios si el Señor nos dice que somos su templo? Tatuándonos, perforándonos, drogándonos, inyectándonos anabólicos, haciéndonos liposucciones, cirugías plásticas, comiendo puerco, cerdo, marrano, cochino, animales carroñeros, emborrachándonos, llenándonos de humo con cigarrillos, etc. Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual son todos ustedes, es santo. Nadie se engañe a sí mismo, nadie se engañe. Si alguno entre ustedes presume de saber de todo en esta época, pues mejor sea humilde para ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de esta humanidad, que quiere decir las religiones de esta humanidad, es una estupidez para Dios. El Señor conoce lo que piensan aquellos que se dicen sabios, los que se dicen teólogos, pastores, y el Señor sabe que todo lo que ellos pregonan es vacío. Igualmente, por favor, permítanme, hermanos queridos, hacerle llegar nuestra gratitud a nuestra amadísima y entrañable y muy querida hermana Yaitza Rodríguez, de Florida, Estados Unidos, quien tuvo la amabilidad de enviarnos esta sabia frase del restaurador de la iglesia gnóstica Lakshmi, D.M. Lakshmi, que a la letra dice: la humanidad espera que Dios venga, pero no se prepara para irse con él. Repito, la humanidad espera que Dios venga. Es correcto. Toda la humanidad espera el regreso de nuestro Padre, pero ninguno se prepara para irse con él. Y esto, hermanos, aunque dicho por alguien que controla
a los seguidores del movimiento que representa. Es una verdad, ya que todos los hombres hemos preferido esperar al regreso de Dios confiados en que la verdad es la que nos han contado nuestros padres, nuestros más queridos, nuestros pastores, nuestros sacerdotes, y no nos queremos dar cuenta que al día de hoy existen evidencias tangibles que contradicen, hermanos, todo aquello que los círculos religiosos prefieren de Dios y lo que refieren de Él y de lo que ellos sí carecen de sustento. Así mismo, hermanos, nuestra amadísima hermana Yaitza nos comparte esta segunda ilustración donde podemos ver un niño mirando hacia el infinito durante la noche. Y el siguiente texto. Algunas veces, la mejor manera de convencer al otro que está equivocado es dejarlo que siga su camino. Repito, hermanos, algunas veces la mejor manera de convencer al otro que está equivocado es dejarlo seguir su camino. Y es que, hermanos, muchas veces, por amor a nuestros más queridos, conscientes de que ellos están equivocados, que se están dejando llevar por la piedra de tropiezo, nosotros tratamos de atraerlos hacia el camino correcto. Sin embargo, en muchas de estas ocasiones, hermanos, estamos haciendo mal, ya que ellos por lo regular nos tiran de locos, de fanáticos, etcétera. Y es por ello que Dios nos dice que no debemos ser necios. Pues así quedó escrito en Jeremías capítulo 4, versículo 22, y que a la letra dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hombres ignorantes y los que no entienden. Eso sí, sabios para hacer el mal y para hacer el bien, no supieron. Asimismo, hermanos, en Isaías capítulo 45, versículo 20, clarísimamente nos dice: son unos necios, son unos necios los que levantan una estatua de madera que han entallado ellos mismos y dirigen sus oraciones a un muñeco que no los puede oír, no los puede salvar. Y finalmente, hermanos, nuestra gratitud a nuestro querido y amadísimo hermano entrañable, don Juan Gerardo Carrión Vargas, de la región conocida aquí en México como la Comarca Lagunera, porque también ha tenido la amabilidad de preguntarnos lo siguiente: ¿qué opinan ustedes respecto al señor Donald Trump, considerado que es el presidente número 45, y él nos dice: 4 más 5 son 9, de la nación norteamericana? ¿Cuál será la misión de este señor? Comenten algo. Hermano querido y amadísimos hermanos,
Antes que nada, es de vital importancia que ustedes sepan que este hombre está tomando la presidencia número 45, 4 y 5, 9, pero ¿qué creen? A la edad de 70 años. Número 7. Por tanto, queridos hermanos, es importante que sepan. El 9, sabemos y de sobra, que es el número del Santísimo. Sabemos que el número 7 pertenece, y así nuestro Señor lo determinó, al ser humano. ¿Qué relación puede existir entre el número 7 que le pertenece a la humanidad terrena, al ser humano de este planeta, con un dirigente político número 45? Hermanos queridos, si el número 7 pertenece a la humanidad y el número 9 pertenece a nuestro Señor, definitivamente nuestro Padre está cada vez más cerca de nosotros y al pendiente de que, si no se cumplen sus mandatos, estamos a punto de concluir nuestra vida en este planeta. Pero Donald Trump, ¿qué? ¿Por qué el 4 y 5, 9? Querido hermano, mire, dice el Señor, cuando sientas que algo rebasa tu capacidad, ya no te metas a investigar en ello, dice el Señor, porque esas cosas ya pertenecen a tu Señor. Quedar como estúpidos diciendo que nosotros no sabemos qué representa, hermanos queridos. Si el siervo más antiguo es el bendito siervo de nuestro amadísimo Padre, y estamos enterados todos de que el siervo más antiguo, a él fue al que le ha sido encomendado la piedra de tropiezo, ¿por qué entonces el siervo más antiguo vive y tiene su palacio como rey en Roma para gobernar al mundo religiosamente? Y esto lo digo sin tapujos, porque hermanos, si alguno de ustedes piensa que porque hoy en día ya soy cristiano protestante, no se mienta. Es la misma gata, nada más que revolcada. El cristiano católico romano y el cristiano protestante norteamericano es lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué afirma semejante estupidez? No, no es estupidez, hermano. Simplemente porque el cristianismo surge con Roma, hoy en día es contemporáneo, representa a Roma, y lo único que está haciendo el cristiano protestante es irse a cambiar de domicilio. Mientras el protestante siga teniendo a Jesús aquí en su corazón, él está falto, él es falso. Porque no razona las maravillas que le pertenecen a nuestro Señor. Hermanos, si ustedes así lo permiten, sigamos conociendo la correcta interpretación y la aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy, continuando la secuencia del orden de estas leyes,
nos corresponde analizar lo ordenado por nuestro Padre en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo del 6 al 8, y que a la letra nos dice: desde la tarde del día 15 de abril hasta el día 21 de abril, todos ustedes continuarán la conmemoración de los panes ázimos, ofreciendo diariamente estos siguientes 6 días a la Pascua, ofrenda encendida al Señor. Pero el primero y el séptimo día, que quiere decir el día 14 y el día 21 de abril, no deberán hacer absolutamente nada, porque serán días santísimos para todos ustedes. Queridos hermanos, estos días, como ya todos hemos podido constatar, ante Dios debemos cumplir con la conmemoración de tales fechas, ya que para Él es de vital importancia que toda la humanidad no pasemos por alto estos días en los que Él le dio la libertad a su pueblo, los rescató de la esclavitud, por lo que es imperante que nadie omita cumplir con la conmemoración de tales fechas, ya que su conmemoración, simple y sencillamente, es la voluntad de Dios. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a presentar a ustedes un tema que a todos les va a maravillar por su contenido y que se relaciona con el texto considerado Evangelio Apócrifo, que lleva por título Tradición de Pilato. Así que, sin más preámbulos, iniciemos. Hermanos queridos, la semana pasada, muy amablemente una de nuestras hermanas queridas nos dijo que, o quizá nos dio a entender que en estos últimos programas ya no se aprendía nada. Bueno, hermanos, qué pena. Es muy probable que los que piensen así ya sabían que la palabra rosario significa, o viene del latín rosariu, que significa rosa ofrecida. Es muy probable que entonces todos ustedes ya sabían que cada una de las bolitas llevaba por nombre Avalorio, etcétera, etcétera. Y no, hermanos, es importante que ustedes sepan que datos tan insignificantes, porque es más fácil que ustedes crean que la aportación que estamos haciendo es simple. No olviden, queridos hermanos, que esta información que venimos aportando es la única que les permitirá alcanzar la salvación. Este escrito, hermanos, fíjense ustedes, está considerado falso, pero corresponde a los escritos complementarios de la Edad Media, los cuales fueron publicados por el filólogo orientalista y teólogo español Aurelio de Santos Otero. Estos textos, hermanos, fueron publicados por encargo de la Universidad Pontificia de Salamanca y que finalmente editara y publicara la Casa Editorial Católica en la colección Biblioteca de Autores Cristianos. No obstante, hermano,
lo anterior, puede considerarse, queridísimos, este escrito como una continuación de la anáfora en que el autor insiste en exculpar a Pilato de su responsabilidad por la muerte de nuestro maestro, citando datos conocidos ya en los textos perfectamente identificados como las actas de Pilato. Aunque, hermanos, este escrito originalmente fue en griego, se ha conservado también en versiones originales. Hermanos, debido a que no existe más información respecto a esta fantástica obra, a continuación damos lectura y conoceremos el contexto de este maravilloso título que a la letra dice. Versículo 1. Llegó a Roma la carta y fue leída al César en presencia de no pocas personas. Todas ellas quedaron atónitas al escuchar que, a causa del delito de Pilato, las tinieblas y el terremoto habían afectado a toda la tierra. Y montando en el César en cólera, envió soldados y les ordenó que le llevaran preso a Pilato. Y queridos hermanos, quisiera hacer un paréntesis inmediato a esto y un comentario. Hermanos queridos, ¿por qué? ¿Por qué Roma consideraría delito el que Pilato ordenara la crucifixión de nuestro maestro, si Roma precisamente puso a Pilato como representante del imperio para tomar las decisiones correctas en su representación? Número 2, hermanos. Conducido que fue a Roma y enterado el César de que había llegado, lo sentó este en el templo de los dioses a la cabeza del Senado, acompañado de todo el elemento militar y de la multitud que integraba sus fuerzas. Por lo que entonces dio órdenes de que avanzara delante Pilato y que se quedara de pie. Y a continuación le dijo: ¿por qué has tenido la osadía de hacer semejantes cosas, monstruo de impiedad? ¿Cómo te atreves después de haber visto prodigios y maravillas como los que hacía aquel hombre? Por atreverte a cometer tal villanía, has acarreado la ruina a todo el universo. Y la pregunta, hermanos, es: A ver. ¿Por qué motivo acarrearía ruina a todo el universo si nuestro amado maestro fue enviado al pueblo de Israel y fue un representante del Imperio Romano quien permitió su muerte? Y Pilato respondió: ¡oh, emperador! Yo no soy culpable de esto. Los incitadores y responsables son la turba de los judíos. Y el César le dijo: ¿y quiénes son estos? Respondió Pilato:
Herodes, Arquelao, Filipo, Anás, Caifás y toda la turba de los judíos, volvió a decir el César. Entonces, ¿por qué secundaste tú el propósito de aquellos? Y dijo Pilato: Señor, su nación es rebelde e insumisa. No se quiere someter a tu imperio, Señor. A lo que el César dijo: nada más al entregártelo, debiste ponerlo en seguro y enviármelo a mí, y no dejarte persuadir por esa bola de estúpidos para crucificar a un personaje como este, que hoy estoy enterado era justo, que hacía maravillas y prodigios tan buenos como hacías constar en tu relación. Pues, señales como estas bien daban a conocer que Jesús era el Cristo, era el Rey de los judíos. Hermanos, importante, ¿por qué creen ustedes que el César quería que le fuera enviado Jesús ante su presencia? Se supone que Pilato era el gobernador, ¿no?, que representaba al Imperio Romano en sus decisiones que él estaría tomando. ¿Acaso el César lo quería ante él para evitar que la historia de Jesús se hubiera conocido? Porque si Pilato hubiera actuado como el César se lo dijo, según el texto antes leído, hermanos, quizá la historia de nuestro amado maestro no hubiera sido conocida como hoy se sabe. ¿Será que por eso la esposa de Pilato le advirtió que Jesús era un hombre justo y que debía dejarlo en paz? ¿Será que por eso, Pilato estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo a la muerte para que Jesús viviera? Cualquiera que sea la respuesta, un hecho sí es cierto, y es que Pilato debió actuar como lo hizo, simplemente por la voluntad de Dios, nuestro Padre. Y nada más decir esto, César, cuando mencionó el nombre de Cristo, toda la multitud de ídolos se vino abajo, quedó reducida a una especie de polvareda que ocupó el recinto en que estaba sentado el César, acompañado del Senado. Y el pueblo que estaba en presencia del César quedó todo amedrentado al escuchar pronunciar el nombre. Y ante la caída de aquellos ídolos, sobrecogidos de temor, cada cual se fue a su casa. Lo hicieron llenos de admiración por lo que ocurrió. Entonces, mandó el César que Pilato fuera sometido a una segura vigilancia, de manera que él pudiera conocer la verdad de lo que conocería. Y de lo que concernía a nuestro amado Maestro Jesús el Cristo.
hermanos. Entonces, de manera que el César pudiera conocer la verdad acerca de lo que concernía a Jesús, ¿qué mentira pudo haber conocido el César acerca del maestro como para que ordenara la detención con alta seguridad de Pilato? Para tener tiempo de conocer la verdad que rodeaba la historia de nuestro amadísimo maestro Jesús el Cristo. Quinto. Al día siguiente, se sentó César en el Capitolio, juntamente con él, estando el Senado en pleno, y se puso de nuevo a interrogar a Pilato. Y dijo el César: escupe la verdad, monstruo sin piedad, porque por esa acción impura que llevaste a cabo contra Jesús, tu mala conducta ha venido a ponerse aquí de manifiesto. Por el hecho de que los dioses se hayan desplomado. Dime entonces, ¿quién es aquel crucificado, ya que su nombre ha traído la perdición incluso sobre todos los dioses? Y Pilato respondió: efectivamente, lo que de él se menciona es verdadero. Yo mismo, al ver sus sombras, llegué a persuadirme de que aquel personaje era de mayor categoría que todos los ídolos que nosotros veneramos. Preguntó entonces el César: ¿cómo tuviste la osadía de hacer aquello contra él, conociéndole como lo conocías? ¿O es que imaginabas algún mal contra mi imperio? Mas Pilato respondió: hice esto por la maldad y la sublevación de estos malvados judíos, que se comportaban como si vivieran sin ley y como si vivieran sin Dios. Hermanos, es importante aclarar una vez más que la manera en que actuó Poncio Pilato fue la única como debió haberse hecho, porque Poncio Pilato simplemente cumplió la ley de Dios. Enfurecido entonces el César, se puso a deliberar con todo el Senado y con su ejército, y ordenó escribir un edicto contra los judíos, el cual fue concebido en estos términos: a Liciano, gobernador de la provincia oriental, salud. He venido en conocimiento del hecho ilegal y atrevido que simplemente ha tenido sentido y lugar en nuestros tiempos, por parte de los judíos que habitan en Jerusalén y en las ciudades circunvecinas, hasta el punto de que han obligado a Pilato a crucificar a un justo llamado Jesús. Crimen tan horrendo
que por él el universo entenebrecido iba a ser arrastrado a la ruina. Haz pues ánimo de representarte a ellos. Con toda premura, hazlo ya. Bien pertrechado de fuerzas, y declara la esclavitud por el presente edicto. Sé obediente a la consigna de atacarlos y desparramarlos por el mundo. Redúcelos a servidumbre en todas las naciones. Y después de expulsar de toda Judea hasta la reliquia más insignificante de su raza, haz que no aparezca ni esto siquiera, llenos como están de maldad. Hermanos, esto significa que la orden de los romanos fue de acabar con el pueblo de Israel a causa de la muerte de Jesús, lo cual maravillosamente no sucedió de tal forma en aquel entonces, pero curiosamente sí sucedió casi 2000 años después con el Holocausto. Y si reflexionamos, hermanos, un momento, el pueblo de Israel ha estado al borde del exterminio en algunas ocasiones a causa de su propia incredulidad, de su soberbia ante la voluntad de Dios. Y de su indiferencia ante las maravillas mostradas por el Padre. Pues, hermanos, no es posible que tales maravillas y grandes hechos sean tomados en cuenta por ajenos al pueblo de Israel. Que el mismísimo pueblo de Dios. Llegado este edicto al oriente, Licinio obedeció al tenor terrible de la orden y dio al exterminio a la nación entera de los judíos, y a los que quedaron en Judea les echó a la diáspora de las naciones para ser esclavos, de manera que llegó a conocimiento de César lo que había hecho Licinio. Contra los judíos, pero en Oriente, y le agradó. Y el César se dispuso de nuevo a juzgar a Pilato. Luego mandó a un jefe llamado Albio que le cortara la cabeza, diciendo: de la misma manera que éste levantó su mano contra aquel hombre justo, llamado el Cristo, pues entonces de manera semejante caerá este también sin remisión. Mas Pilato, cuando hubo llegado al lugar señalado, se puso a orar en silencio de manera siguiente: Padre, no me pierdas en compañía de los perversos hebreos. Yo no hubiera levantado mi mano contra tu siervo si no hubiera sido por el pueblo de los inicuos judíos.
pues se rebelaron contra mí. Pero tú sabes que yo actué sin saber. Así entonces, no me pierdas, Padre, por este pecado. Sé bueno conmigo, oh Señor, y con tu sierva Procla, que está a mi lado. Está a mi lado en esta hora de mi muerte, a quien te dignaste designar como profetisa de la crucifixión de Jesús. No condenes también a esta mujer por mi pecado. Perdónanos, Padre, y cuéntanos entre la porción de tus escogidos. Hermanos queridos, mucho cuidado con este texto, porque aquí en particular es muy contradictorio, ya que nos dice que Pilato actuó sin saber, lo cual es completamente falso. Desde el momento en que su propia esposa le había advertido, no te metas con este justo, refiriéndose al maestro. Pero al mismo tiempo, existen manuscritos como el antiguo texto egipcio, escrito en copto, en donde se escriben, hermano, y es importante que no lo olviden, el maestro Jesús el Cristo se entrevistó y cenó con Poncio Pilato previo a ser juzgado y sentenciado. De igual manera, incluso Poncio Pilato en esa cena le pidió que escapara y a cambio sacrificaría a su propio hijo en vez de a Jesús. El texto, hermano, supuestamente escrito por Cirilo de Jerusalén, de acuerdo con las investigaciones del profesor Roelof van den Broek de la Universidad de Utrecht en Holanda, y quien tradujo el manuscrito, dice lo siguiente: sin más preámbulos, Pilato preparó una mesa y comió con Jesús en el quinto día de la semana, y Jesús bendijo a Pilato y a toda su familia. Y después de esto, Pilato le dijo a Jesús: bien, bien. Mira que la noche ha llegado. Levántate y retírate. Y cuando llegue la mañana y vengan a acusarme por tu culpa, mucha atención. Que significa por haberte dejado ir, voy a darles el único hijo que tengo para que puedan matarlo en tu lugar. Presten mucha atención, hermanos. Mas Jesús lo confrontó diciendo: oh Pilato, te has mostrado merecedor de gran gracia, porque has sabido mostrarme tu buena disposición. Sin embargo, hermanos, fíjense que Jesús rechazó esta propuesta de Poncio Pilato, ya que desapareciendo de delante de él, le demuestra que si así lo requisiera, que si así lo quisiera, el propio maestro podría evitarlo. Y todavía señala en el texto: Pilato entonces miró a Jesús y observó que se convertía en incorpóreo
que quiere decir Pilato entonces vio que Jesús desaparecía. Y no lo vio por muchísimo tiempo. Hermanos, consecuentemente, por lo que acabamos de leer, Pilato sí sabía lo que estaba haciendo, y aunque él quería evitarlo, ahora sabemos que su tarea era cumplir con el proyecto de Dios, aún y fuera en contra de su propia disposición por salvar la vida del Maestro Jesús el Cristo. Y he aquí que después de terminar, Pilato su querida oración, vino una voz del cielo que decía: Bienaventurado te llamarán las generaciones y patrias de las gentes, porque en tu tiempo se cumplieron todas estas cosas que habían sido dichas por los profetas acerca de mi Señor Jesús. Y tú has de aparecer, como testigo en la segunda venida, cuando él vaya a juzgar a las 12 tribus de Israel, sobre todo a los que no me han conocido. Y sacudió el prefecto la cabeza de Pilato. Y he aquí que un ángel del Señor la recibió. Y cuando Procla, su mujer, vio la cabeza de su Señor, el ángel que venía para recibir la cabeza de él, rebosante de alegría, entregó también su espíritu al instante y murió. Fue sepultada junto con su marido. Hermanos queridos, si escrito está que Pilato es bienaventurado, entre todas las generaciones, y que será testigo durante la segunda venida del Maestro para dar fe de lo sucedido durante el juicio a las 12 tribus de Israel, esto lo vuelve un hombre de obediencia, lo vuelve parte de un proyecto claro de Dios, del que formó parte junto con el Maestro, y junto con Judas, de quien también se tiene la idea de que es un traidor, siendo que la historia lo ha evidenciado al día de hoy como el hombre que verdaderamente cumplió con la tarea que le encomendó su Señor, el Maestro Jesús, el Cristo. Amadísimos hermanos, si claramente nos fue dicho por el Maestro lo que quedó escrito en Juan capítulo 5, verso 39, y que la letra dice: investiguen, chequen, vayan, corroboren muy bien las escrituras. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Investigar en todo lo que está escrito, porque aquello que nosotros creemos, hermanos, que son las escrituras correctas, estas han sido adulteradas, lo que se confirma, y así quedó escrito en Jeremías capítulo 8, versículo del 8 al 9, y que a la letra dice: ¿cómo es que ustedes, mucha atención, hermano, cómo es que ustedes dicen, nosotros somos los sabios?
¿Cómo es posible que ustedes dicen, nosotros somos sabios y la ley de Dios la cumplimos? Si ciertamente la pluma mentirosa de los traductores la ha convertido en mentira. La pluma mentirosa de los que tradujeron los textos ha convertido en mentira. Entonces, confundidos también están sus sabios, aterrados y presos en la mentira, porque simplemente aborrecieron la verdadera palabra del Señor. Por tanto, hermanos, así como ahora sabemos que Judas no fue ningún traidor, así ahora confirmamos que Pilato no fue el asesino que todos creíamos, sino que éste, a pesar de estar en contra de la muerte del maestro, fue obediente a la labor que se le encomendó, al grado que terminó dando su vida por ello. Pero, hermanos, por ello también será recompensado al regreso de nuestro Padre. Y esto es aún más maravilloso, ya que aunque creamos que los judíos no mataron a Jesús, debido a que el castigo por el que murió fue la crucifixión, bueno, hermanos, también es cierto que estos debieron haber prestado oídos a las palabras y enseñanzas del maestro. Sin embargo, lo rechazaron. Y además, solicitaron su muerte. Por lo que, hermanos, nosotros los judíos seguimos reos de juicio. Y somos reos de juicio ante Dios por haber llevado la vida de un inocente a la muerte. Pero al mismo tiempo, hermanos, esto nos da la oportunidad de entender con claridad lo que es el fanatismo, al grado de que un inocente pueda ser llevado a la muerte simplemente por ideas falsas de uno mismo. Rosita López, oye, ¿qué opinas de que Israel está de acuerdo que se haga el muro? Rosita, hay algo que nosotros, hermanos queridos, Rosita sobre todo, no hemos querido analizar, hermanos. Préstenme su atención, por favor. Dejen de hacer lo que están haciendo. Hermanos queridos, Barack Obama siendo presidente, en el mes de noviembre, afirmó de manera tajante que solo faltaban unos días para un gran acontecimiento. Rosita, querida, ¿no se han puesto a pensar, hermanos, en que algo irá a pasar en la Unión Americana que urge hacer un muro? Urge, pero que nadie quiere pasarlo. Así es que, Rosita, mire usted.
esto de que haya un muro en México no es importante. No es importante, Rosy. No, que para... por favor, se podrá decir infinidad de estupideces. Esta situación del muro no es importante. Lo más importante, Rosy, es lo que hay de trasfondo. Si viene un acontecimiento terrible, ninguno de los norteamericanos va a poder bajar a nuestro país a pedir ayuda. ¿Cierto o falso? Y antes de despedirnos, queridos hermanos, quiero enviar un afectuosísimo saludo. Hasta la ciudad de Dallas, Texas, a nuestro muy amado y entrañable hermano Don Omar Rocha, quien muy amablemente dice que semana a semana sigue nuestros programas y que recientemente se ha dado de alta en nuestra red de Facebook. Hermano querido, véase los programas, de verdad, no lo olvide, programa 59, programa 60 y programa 61, tira por tierra todo el concepto religioso. Por lo que reciba usted mi más sincero agradecimiento por su amable confianza. Y al mismo tiempo, hermano querido, le ruego me considere a sus más apreciables órdenes. Mis mejores deseos, hermano querido, porque el Señor, nuestro Padre bendito, el Dios misericordioso, a usted y a sus más queridos, les proteja, que los colme de bendiciones, hermanos queridos, que los colme de bendiciones y que les multiplique toda esa sabiduría que ya adquirieron y que les multiplique todo cuanto poseen. Hermanos queridos, el día de mañana, como todos los lunes, tenemos una entrevista con Mayra Berenice desde Los Ángeles, California, en www.joseradio.com. No se la pierda, hermanos, porque sin duda les fascinará la valiosa información que allí, especialmente allí, estamos queriendo proporcionar. Hermanos queridos, esta entrevista de Mayra Berenice se da a las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, o a las 24 horas, tiempo del Centro de México. Hermanos, vamos a hablar acerca de temas relacionados con las maravillas de nuestro Padre. Gran programa. No se lo pierdan. Y finalmente, amadísimos, a todos aquellos de ustedes, hermanos, que desean entrar en contacto con nosotros, no lo olviden. Día martes, después de las 8 de la noche, nos pueden ubicar en Twitter, en Facebook, o en JJ Valderrábano. Más ustedes, hermanos queridos, tienen la amabilidad de seguirnos. No olviden que todos los martes tenemos tertulia. Tenemos una comunicación entre varios hermanos de la República Mexicana para hacerles llegar a ustedes simplemente la paz. Noé Ramírez, ¿qué opinas? O nos dice don Noé, oye, ¿qué libros crees que son buenos para... reafirmar, muchas gracias, lo escrito en la Biblia? ¿Qué libros son buenos para reafirmar? Querido hermano don Noé, mire, yo le juro que si la Biblia usted le da el valor de lo acontecido durante 2000 años en un imperio que llevaba las riendas y el control de esto, hermano querido, don Noé Ramírez, ¿qué otra fuente puede usted mejor consultar
a no ser de todas las bendiciones que vienen escritas aquí en el precioso libro de la Biblia. ¿Qué mejor fuente, hermano querido? Pero bueno, si gusta usted otra fuente, tenemos www.ultimaadvertencia.com, en donde les damos a ustedes las citas precisas para que vayan y corroboren todas estas maravillas que están a su disposición. Hermanos queridos, don David Arceo, oye, mi hermano, mi familia y yo hemos guardado el sábado desde hacía 4 años. Benditos ustedes, don Arceo. Fíjate que, sin embargo, mi mujer se ha molestado conmigo últimamente, porque nuestro hijo ya es casi un adolescente y quiere que lo dejemos ir a fiestas los sábados. Y yo no he querido, pero ella dice que no ve nada de malo. Querido don David, hermano querido, mire, esta es una ley de nuestro Padre. Nuestro Padre dice: no entrará ni saldrá nada por tu puerta el día de sábado, porque vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Entonces, hermano querido, es importante que su señora esposa entienda que no soy yo quien dice no salgas en sábado, es nuestro Padre. Señora, por favor, es el Altísimo el que a usted, a través de don Arceo, le da su pan, le da su agua, le da su agüita caliente para bañarse, le da su cobija caliente para cobijarse, le ha dado una cama, le ha dado un techo, señora. Él es el que está ordenando que no se salga en día de sábado. Hermana querida, usted dice que no ve nada de malo. Hermana, el que juzga la ley, juzga al que la hizo. Es que el que blasfema de la ley, blasfema del que la hizo. El que se burla de la ley, se burla del que la hizo. Y hermana, con su comentario, en donde no ve nada malo, hermana querida, el que no quiere cumplir la ley, no le interesan las bendiciones del que la hizo. Nuestro amadísimo hermano José Gallo 99. Oye, con referencia a lo del muro, mira, yo nací a 5 metros de él. Desde que nací ya existía. Solo lo han reforzado, ha crecido. No olviden que mantendrá a los mexicanos en México y a los americanos en Estados Unidos. Y mire, yo creo, hermano, muchas gracias, José Gallo. Hermanos queridos, yo creo que este asunto del muro con México es estúpido, ¿eh? Y que quiere que México pague. Oiga, si por esta frontera entran chinos, entran turcos, entran egipcios, entran japoneses, etcétera, etcétera. ¿Quiere hacer su muro? ¡Que lo haga! ¿Quiere llevar una serie de normas para su muro? ¡Que las implemente! Hermanos, aquel que divide, hermanos, hay maldiciones para él. Una vez que se tenga, hermanos queridos, esta situación un poco más tranquila, es muy probable que todos nos demos cuenta que cometimos un error.
¿O qué? ¿No es cierto que solo estamos juzgando? No juzgues si no quieres ser juzgado. Hermanos queridos, por hoy es todo, pero para aquellos hermanos que dicen que no han aprendido estos últimos programas, no es cierto. Sí han aprendido. Que no quieren repasar el programa de nuevo, eso es otra cosa. Pero de qué hemos aprendido. Y bastante bien. Por tanto, hermanos queridos, lo único que estaríamos haciendo, hermanos, es cumplir con la santísima ley de nuestro Padre. Hagámoslo. No nos vayamos a dormir sobre nuestros laureles. Que nuestro Padre bendito y el Eterno por siempre nos bendiga dándonos más sabiduría, mucha sabiduría, junto a nuestros más queridos, y nos permita seguir su ley santísima. Hermanos, yo no me quiero ir sin recordar con ustedes este sabio proverbio judío que a la letra dice: no hay hombre más débil que aquel que nunca se enfrentó con la adversidad. Esta frase nos deja más que claro que pasar por cualquier adversidad no implica en el hecho de que necesariamente seamos tentados por Dios. Hermanos, en muchas de las ocasiones esto puede acarrear consecuencias de actos contrarios a lo que debemos llevar a cabo a nuestras vidas. Hermanos queridos, superarlo, sin duda, nos hace hombres fuertes, nos hace hombres sabios ante nuestro Padre, nuestro Señor. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.